Bienvenidos, aquí estamos en el super, super, super martes de este hashtag Formosa Informa. Hoy un martes tranqui, un martes formal, un martes de lluvia, un martes en donde decimos, bueno, hoy vamos a hacer las cosas despacito, viste que como muy arranque de semana, más allá que es martes. Pero bueno, como todos los días, con muchas ganas de compartir junto a vos, 15 minutos en donde repasamos algunas de las informaciones que aparecen en las redes sociales. Como siempre lo decimos, porque aparecen en las redes sociales porque aparecen también en tu vida. Así que si te parece, rápidamente vamos con los títulos. Una aplicación podría convertir tu teléfono en un detector de mentiras. Analizando cómo deslizas el dedo y tocas la pantalla de tu móvil, se puede deducir cuando estás mintiendo a la hora de escribir. El algoritmo fue creado en la Universidad de Copenhague y podría detectar si mentís o estás diciendo la verdad. La información se dio a conocer, la aplicación aún no está disponible para el público. Y si lo dice él, Sandleris admitió que la alta inflación es muy peligrosa para la gente. Así dijo el titular del Banco Central y además confirmó que la suba de precios de octubre será alta. Chocolate por la noticia. Además explicó que el plan contra la inflación que impuso Cambiemos no funcionó en Argentina como en otros países y sostuvo que el gobierno no controla un precio como es la tasa de interés porque la determina el mercado. Y bancarios paran en defensa del Banco Nación. Este miércoles no habrá bancos a partir de las 10 horas y habrá movilización a partir de las 11 horas en la ciudad de Buenos Aires. Reclaman al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación un presupuesto orientado a la reactivación de la economía nacional, la garantía de trabajo y vida digna para todos los argentinos, responsabilidad tributaria de quienes más tienen, el fortalecimiento del Banco Nación y la banca pública en función de los citados objetivos. Macri recontra seguro. Nunca hubo tanta libertad de prensa en la Argentina como en la actualidad. Lo dijo en el cierre de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizado en Salta. Fue con fuertes críticas a la política de comunicación durante el kirchnerismo. El presidente Macri destacó la libertad de prensa que se vive en el país en la actualidad y habló de los medios adictos que generó el gobierno anterior para manipular la información. Luego de hablar en público, ignoró a la prensa y no quiso dar declaraciones. Y en el deporte, debut de Insaurralde en San Lorenzo. El formoseño Manuel Insaurralde tuvo su presentación en la Superliga Argentina en el triunfo del Cuervo ante San Martín de San Juan por 2-1. Ratita ingresó de titular en el equipo que dirige Claudio Pampa Biagio y jugó hasta los 30 minutos del segundo tiempo. Elogiado por la prensa y aplaudido por la gente en su primer encuentro jugado en el gasómetro. De 19 años y del barrio Santa Rosa, tuvo sus inicios en Formosa en Internacionales y en Boca Unidos de Corrientes. Otro dato también interesante es que Arián Pucheta, otro formoseño, formó parte de la defensa del conjunto sanjuanino. Argentina, Uruguay y Paraguay aspiran a ser sede del Mundial 2030. Los tres países formalizarán los próximos días un acuerdo para poder presentárselo a las autoridades de la FIFA, que vendrán a Montevideo al Mundial de Fútbol Femenino Sub-17. Uruguay es uno de los más interesados en concretar la localía, que ya en el año 2030 se cumplen 50 años del mundialito que consagró ganador a Uruguay. En esa ocasión, la selección local se impuso por 2-1 ante Brasil en el Estadio Centenario en Montevideo. Bueno, voy a saludar entonces a mi compañero de trabajo. No, lo que pasa es que ayer estuvo muy silencioso el noticiero. ¿No estaba usted, Javi? No estaba
Entonces como que estaba otra persona se y notó mi ausencia. Se notó su ausencia, sí señor. ¿Cómo está hoy? ¿Bien? Bien, vale, bien. ¿Todo tranqui? La lluvia es como que aplacó un poco. Porque siempre viene usted así como el deporte, ¿no? Javier Kobe siempre contándonos información que tiene que ver con el deporte y como que siempre viene apurado, parece. A full. Bueno, vamos a recordar, Javier, también cuáles son nuestras vías de contacto para aquellas personas que nos siguen todos los días. Gracias por los videos virales que nos envían. La verdad que yo a veces, como siempre digo, no sé si agradecerle o pedirle disculpas. Porque por ahí subimos cada cosa durante el noticiero. Pero la onda es esa, ¿no? Que podamos, bueno, divertirnos un poco y que la noticia no sea tan fría y tan estructurada como muchas veces uno está acostumbrado, ¿no? Pero bueno, le ponemos onda y le ponemos muchas garras a lo que hacemos porque nos gusta estar aquí en Hashtag Formosa Informa. Ahora vamos a establecer una primera pausa. Cuando volvamos te vamos a estar contando mucho más de la tecnología de personajes formoseños. Así que no te vayas. Bueno, segundo bloque de Hashtag Formosa Informa. ¿Dónde estamos? Ahí se me queda. Pero bueno, se me puede hacer una laguna mental. ¿Por qué no? Si supiera todas las cosas que pasan, si estamos remándola, que pasan por esta cabecita, señor. Si supiera. Producir, crear, escribir, ¿eh? Y divertirme, obviamente. Vuela mi mente. Sí, ¿qué va a ser? Bueno. Vamos a presentar ahora a dos jóvenes formoseños, una pareja de baile que, bueno, yo los conocí en el Centro Polivalente de Arte porque he visto algunas puestas en escena de esta pareja de bailarines. Y la verdad que me gusta mucho porque son realmente apasionados, son de aquellas personas que transpiran la camiseta. Así que, bueno, los voy a presentar, no hablo más, llega señores y señores para todos ustedes, esta pareja de baile aquí en Hashtag Formosa Informa. Lo conocemos. No tenés micrófono. Oh, Liz. Wow, qué grosa esta mina. Wow, qué grosa este vago. Es que él me hace reír. Sí, bueno, lo cuento ahora. Pero este no es mi perfil, siéntate ahí, bro. Comencé mis estudios en el Polivalente de Arte y ahí fue donde nació esto de amar la danza y continuar con esto. Y ahí era donde me perfeccionaba y todo, y ahora como que se expandió y se hizo una compañía, se llama la Compañía de Sinestesia. Sin sonar vanidoso, creo que siempre supe que quería hacer esto, que quería hacer danza. En realidad siempre me gustó mucho lo que sería el teatro. Entonces el primer año empecé haciendo danza folclórica en el Polivalente y un día me cruzo en los pasillos a esta profesora otra vez, a Mirta Lima, y me dice, me invita para tomar unas clases de tango que se estaba haciendo en su taller, que había venido una profesora de Buenos Aires y estaba dando un curso de tango. Bueno, cuestión que hice las clases de tango y después ya me quedé para el taller libre de danza contemporánea. El taller coreográfico del Centro Polivalente de Arte. Fuimos a muchos lugares también con el Polivalente. Fuimos a Tecnópolis, a La Rioja. Cuando ya pasé segundo año, le digo a mi mamá, me quiero cambiar de especialidad. Y empecé a hacer danza clásica y contemporánea. Y hoy estoy en sexto año del colegio. Ya hice 6 años de danza contemporánea. Es mi quinto año de danza clásica, pero me tiro más para el lado de la danza contemporánea. Yo me perfeccionalizo más en el contemporáneo, no tanto en el clásico, pero sí tengo una base, que ahora se viene una gala en el 27 de noviembre, de octubre. Bueno, el 27 de octubre,
Nada, con la compañía también nos fuimos, presentamos en el Certamen Nacional de Danza. Y nos presentamos los dos y quedamos. Bueno, en realidad éramos muchos los que nos presentamos de la compañía. Y quedamos nosotros dos seleccionados, que se hizo, la preselección se hizo acá. Y entré esa vez a la clase y dije, ok, yo no quedo. Como que me resigné. Bueno, cuestión que llego a casa, creo que una hora después de la clase me llega el correo de que quedé seleccionado para el Certamen Nacional de Danza. Paloma Herrera. ¿Tengo que decir de vuelta eso? ¿Está bien? Nada, pasamos a la segunda ronda, fuimos a Buenos Aires y nada, el nivel que manejan allá es increíble. También ahora audicioné para el Teatro San Martín y quedé para la audición de febrero, sería todo el mes. Pues tuve la suerte de tomar clases con Matías Knapp, que por si no lo conocen es un bailarín, coreógrafo, es coach en Showmatch. Fue la primera vez que fue a Buenos Aires, yo era tipo del campo. Del campo. Es un laburo muy grande que hacemos los bailarines y nada, eso. Creo que en todo dije, habría que editar. Fin. Corte. Bueno, tercer y último bloque de Hashtag Formosa Informa. ¿Nunca te pasó que de repente le regalás un celular de última generación a tu abuela, a tu abuela, a tus padres y te dicen, no entiendo, y es más, le regalaste no un celular, le regalaste un problema porque te dicen, yo quiero un celular para hacer llamadas nada más, Malena, yo no quiero un celular para WhatsApp, para correo electrónico. Como que se dificulta un poco el regalo y se vuelve complicada la situación porque tenés que ser de asistente personal allí las 24 horas. Bueno, hay empresas que ven también este sector de la sociedad que es un, con todo respeto, ¿no? Con todo respeto, un analfabeto tecnológico porque no conocen muchas cosas de la tecnología. Entonces, ¿qué pasó? ¿Docomo lanzará el celular, el móvil más fino y ligero del mundo? Este smartphone con funciones muy, pero muy limitadas, pero muy básicas, pesa nada más que 47 gramos y tiene 5,3 milímetros de espesor. Una cosita chiquitita, ¿no? Bueno, es una compañía, como siempre, japonesa. NTT Docomo lanzará el próximo mes de noviembre este teléfono inteligente más fino y ligero del mundo, del tamaño de una tarjeta de crédito. Bueno, tiene un coste un poquito elevado. Este smartphone está bautizado como el modelo KI01L. Está diseñado para quienes solo necesitan hacer llamadas, revisar mensajes de textos cortos y ocasionalmente, muy por ahí, navegar por la web. No tiene cámaras, no se puede descargar aplicaciones móviles, no nada, El móvil no dispone de conector para cámara, auriculares, está diseñado para tu mamá o tu abuela que solo quieren teléfonos muchos más simples, más fáciles de llevar y que sirva para hacer cosas más básicas como llamadas y mensajes nada más, Así que estar atentos porque en el mes de noviembre se larga este celular, no puedes regalarle un ladrillo, eso como usábamos antes, pero sí viene algo más actualizado, este nuevo smartphone Docomo que tiene la forma y el tamaño de una tarjeta de crédito y que es mucho más adaptable, más amigable con nuestros padres y nuestros abuelos. Así que bueno, la información me parece sumamente importante para que quedes genial. Bueno, ya pasó el día de la madre, pero si no le regalaste nada, espérate un poquitito más y le regalas este equipo, este nuevo smartphone. Y bueno, la nota de color del día tiene que ver con este cordobés, un kamikaze, la verdad, porque si se viene un granizo, todo el mundo se pone bajo techo, nos resguardamos todos. ¿Pero qué hizo él?
si lo podés ver a través de este video. ¿Qué hizo? Se salió de su hogar con su jarra de Fernet y dijo, bueno, vamos a ponerle buena cara al mal tiempo y vamos a ponerle hielo también a nuestra bebida. Un joven cordobés que recorrió este fenómeno natural para poder brindarle un poco de frío a su bebida. No te pierdas estas divertidas imágenes que te lo estamos compartiendo ahora y que tiene que ver con este joven de la localidad cordobesa de Río Segundo que salió a buscar hielo para su Fernet. Obviamente esto fue viralizado y te lo estamos contando aquí en Hashtag Formas Informa. Ahora, ¿qué decisión tomaría usted? Bueno, señor Javi, usted no toma nada, ¿no? Pero de repente si tenés ganas de tomarte un buen tere, ¿sacarías tu mano así afuera? Ah, lo hiciste. Juntaste con tu mamá. Juntaste los granizos. Con tu papá también, bien. Juntaste los granizos y los huevos. Nuestra costumbre era guardarlo en el freezer, ¿no? Pero de repente los juntas. Lo lavan, van al freezer y después lo sacan. Algunos lo usan para la fiebre, dice que es muy bueno para la fiebre también. Bueno, pero bueno, este cordobés es mucho más arriesgado, se hizo viral y te lo compartimos aquí en Hashtag Formosa Informa. Nos estamos yendo, señoras y señores, gracias por estar allí. Mi nombre es Malena Toledo. Nos encontramos obviamente mañana en el codito de la semana ya con más información en Hashtag Formosa Informa. Que pases genial. Beso grande, chau, chau. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.